en la calle 2 de Mayo, en esa pequeña capilla que acoge todo el año al Señor de las Aguas. Fernando. Ahora echa adelante un poquito. Bueno. Lo que yo te vaya pidiendo la más, ¿eh? Queda adelante un poquito. Bueno. Adelante. La precisión del capataz mandando a sus hombres a punto de salir el primero de los pasos de la Hermandad de las Aguas. Bueno. Un poquito más aquí adelante. Avanza ahí. Muy despacito, ¿eh? Solo un poquito, ¿eh? Los dos costeros por igual, tío. Bueno. Un poquito más a la izquierda. Un poquito más a la izquierda. Bueno, venga de frente con él. Pararse ahí. Despacito, arriba los cuernos. Poco a poco. Venga de frente. Bien trabajado esto, bien. Vamos a ver. ¿Qué complejidad, con qué precisión? Gonzalo Carrión. Muy suave, ¿eh? Me está llamando a la izquierda adelante. Logra un año más poner el paso en la calle. Eso es, así de elegante, así, ¿eh? Así. Suena la banda de cornetas y tambores de las tres caídas. Un poquito más a la izquierda adelante, espere. Suave con él, suave. Un poquito más a la izquierda adelante. Un poquito más a la izquierda adelante. Un poquito más a la izquierda. Bueno, ya está el Santísimo Cristo de las Aguas en la calle, esta obra de Antonio Llanes de 1943, acompañado de Nuestra Madre y Señora del Mayor Dolor. Estamos hablando de una reproducción de José Romero Morillo. De 1944, un conjunto, este misterio, que lleva 44 costaleros. Directo. Enseguida también estaremos con María Santísima de Guadalupe. Nos vamos antes a Almería, de nuevo, a recoger la mirada serena